El caso Sepur Zarco ha abierto la puerta a Guatemala, pero también al mundo, en cómo visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual en los conflictos armados. Sepur Zarco fue un destacamento militar que funcionó durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala. Y desafortunadamente en este destacamento militar, muchas mujeres, especialmente indígenas, sufrieron de vejámenes por parte de integrantes del ejército de Guatemala. Sufrieron de violaciones sexuales y de esclavitud sexual. Las mujeres rompieron el silencio y hablaron de cómo estos delitos de trascendencia internacional suceden en las guerras, y el conflicto armado interno en Guatemala pues no fue esa excepción. La oficina, por su parte, acompañó a las mujeres y a las organizaciones, prestó asistencia técnica sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos, preparó talleres sobre estrategias de litigio. Ha jugado un rol sumamente importante porque, por un lado, ha dado acompañamiento a víctimas, pero también ha apoyado la labor que ha realizado el Ministerio Público desde la Fiscalía de Derechos Humanos. ¿En qué ha consistido el apoyo? Especialmente en procesos de capacitación. Se requiere un enfoque de derechos humanos para poder guiar estas investigaciones. Yo que